Muy buenas, señores pescadores, pues hoy vengo a hablaros sobre la tortuga de Florida, también conocida como tortuga de orejas rojas, y claramente se denomina así por las orejas rojas que tiene en la cabeza. Bueno, pues estas tortugas también os sonará de que las venden en las tiendas de animales. Si vais a cualquier tienda de animales, os venderán estas tortugas. A todo esto, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es el siguiente. Todavía no sé cómo se pueden vender especies invasoras, porque todos sabemos que cuando estas tortugas crezcan, pues las van a soltar en el río o lago más cercano, y eso va a crear una serie de inconvenientes para nuestras especies autóctonas. Los políticos pues crean leyes absurdas, como por ejemplo de que si pescamos un ejemplar como este, pues tenemos que darle muerte. Y bueno, yo como pescador deportivo pues claramente no me voy a poner a matar ninguna tortuga, porque encima de todo, si yo mato una tortuga y hay gente, toda la gente se me va encima mía. Y bueno, que no soy quien para arrebatarle la vida a ningún animal. Así que no está bien, yo cada vez que las pesco, pues me duele decirlo, pero las suelto. Pues no sé qué hacer, no voy a matar una tortuga y si la suelto, pues me siento mal porque es una especie invasora. Pero los culpables no somos los pescadores, que tras pescar esta especie pues la soltemos. Los culpables no somos nosotros, porque esta especie no se propaga por nosotros, se propaga por la compra y venta de esta tortuga. Si se prohibiera la venta de estos animales, no habría estas especies en nuestros ríos y lagos. Y es así de fácil. Así que no nos echen a nosotros el muerto, que no nos obliguen a ser verdugo de las especies invasoras, porque nosotros los pescadores no tenemos culpa ninguna. La culpa es de los que ponen las leyes, de los que permiten la compra y venta de estos animales. Y el que sale perjudicado son nuestras especies autóctonas, como el galápago leproso. En esta imagen muestro comparando la especie invasora con la especie autóctona. Este ejemplar de aquí es un galápago leproso y bueno, se diferencian bastante bien, ya que este ejemplar invasor pues tiene las orejas rojas. Hay algunos ejemplares que no tienen orejas rojas, eso hay que decirlo también. Y los colores del caparazón son mucho más llamativos que los de nuestro galápago leproso. Además, el galápago leproso, cuando uno lo pesca, lo vais a notar corriendo de que suelta un olor muy, muy apestoso. Aunque también lo voy a diferenciar por eso. Este galápago, el galápago leproso, apesta mucho cuando lo cogéis. Y bueno, espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Sepamos bien diferenciar la especie invasora de la especie autóctona. Y como siempre, pues, si podéis compartirlo, haríais un favor. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Un saludo y buena pesca.